Y fue enviado a la cárcel el coronel en retiro y los soldados implicados en el asesinato del ex integrante de Las FAR, Dimar Torres. Ocurrió en el municipio de Convención Norte de Santander. En medio de una audiencia a los juzgados de Paloquemao en Bogotá, un juez con función de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y envió a la cárcel al coronel en retiro Jorge Armando Pérez Amezquita, señalado como determinador del crimen contra el exguerrillero de las FARC, Dimar Torres, ocurrido el 22 de abril de 2019 en Convención Norte de Santander. Según dijo la fiscalía en la imputación de cargos, la orden de asesinar al guerrillero fue un acto de venganza por parte de Pérez, debido a que días anteriores al crimen un soldado que estaba sumando su mando murió al ser afectado por la explosión de una mina antipersona. Luego de esto, los soldados implicados en el asesinato señalaron a Dimar Torres de ser un explosivista del ELN y así justificar su muerte. Al coronel en retiro se le imputó el delito de homicidio en persona protegida en calidad de determinador y los tres soldados en calidad de cómplices, a pesar de no aceptar los cargos, fueron enviados a un centro de reclusión en Bogotá. En este caso, en meses anteriores ya había sido condenado el cabo Daniel Eduardo Gómez Robledo a 20 años de cárcel por ser el autor material del crimen.